Alerta. Múltiples protocolos de seguridad dañados. Algunas zonas pueden ser inaccesibles. Recomendación. Adquirir permisos de DRI del departamento y compilar anulación de seguridad general en esta consola. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. ¿Cuál es el plan? Sincronizaré algunos cañones del SDA con una herramienta. Apunto a un asteroide, los cañones se lo cargan y entonces recalibro el sistema. No nos queda otra. Adelante. Petición de seguridad recuperada. Dios mío. ¡Alguien lo detenga! Al habla el segundo oficial, Sick. Necesito a los de seguridad ahora. No vendrá nadie. White, por Dios, aléjate de los controles. Necesitamos a nuestro primer oficial. El capitán Mathias está muerto. ¿El capitán ha muerto? El equipo de seguridad de Vincent ha muerto. ¿Y quién queda? Aléjate de la esclusa. Es una orden. ¿Quién queda, Sick? Una tripulación llena de uniólogos fanáticos. Eckhart nos ha jodido bien, ¿eh? Si un director de la GS es así, puede que toda la empresa esté podrida hasta la médula. Igual que a EG7. ¿Crees que la CS no mandará un equipo de rescate a recuperar su preciada extractora planetaria? Piensa, White, solo tenemos que aguantar. Sí. Deberíais. ¡No, señor! ¡Ay, maldito idiota! ¡Selladla! ¡Selladla la cruz allá! Thank you.
integridad del casco en peligro. Sincronizando sistema de blanco. Sistema de blanco. Thank you.
Saliendo de gravedad cero. Saliendo del vacío. ¿Hay alguien ahí abajo? Decidme qué os parece. Soy Nicole Brennan, oficial médico super. La cubierta médica es un santuario. Supervivientes unidos a nosotros. Nicole, volveré a la cubierta médica. Tiene sentido. Iré a la cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes. Luego hablamos. La cubierta de la tripulación. No sé si sabe algo que no nos ha dicho. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria.
cubierta médica. ¿Químico? Casi, casi no te lo oigo. De la cubierta médica se ha cerrado a mi paso. ¿Hola? Otro superviviente, por fin. Aquí estará a salvo. Soy médico. ¿Está Nicole Brennan con usted? ¿No ha venido buscando refugio? Bueno, la doctora Brennan está ocupada ahora mismo. ¿Quiere ir con ella? ¿Qué tal si desbloquea las puertas y la busco por mi cuenta? ¿Cómo puede ser que no confirmada? Podría entrar cualquier cosa. O escaparse. ¡Mierda! Entonces, lo haremos por las malas. Siéntese. Estaré con usted enseguida. Thank you.
demás pacientes. ¿Qué es esto? Investigación, claro. Estoy a punto de encontrar el factor que falta. Un biólogo lo entendería. Thank you.
supervivientes unidos a nosotros. Soy Nicole Brent, oficial médico superior. La cubierta médica es un santuario. Supervivientes unidos a nosotros. Transmisión en la nave, Isaac Clarke. Es un truco. ¿Sabía que éramos compañeros? Doctor Chalus Mercer. ¿Usted es la razón por la que la efigie no se activa? Eso es. La convergencia no se ha retrasado. Ella interfiere. La cuestión es cómo. Pero aunque le preguntara, sospecho que no es muy hablador. No me había planteado que la causa de la muerte fuese el factor que falta. Desmembramiento. Pero creo que va por buen camino. Intente relajarse, señor Clark. La convergencia está cerca. Quizá su muerte incline la balanza.
¡Abre el laboratorio químico! ¿Qué? ¡Que lo abras! ¡Voy! ¡Está abierto! ¡Vete! Desde una de las oficinas. Imagino que la de Mercer. Puedo forzar las puertas internas, pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano.
¡Qué insensato, señor Clark! Mi cazador puede regenerarse y se toma muy mal los ataques así. Experimento de regeneración de tejidos número 5. Los ejes de la efigie, los necromorfos de Cain han proporcionado todo el material que pudiera necesitar. Además, la cepa Infector ha aportado un dato interesante. Los resultados son óptimos si se implanta el material directamente en el cerebro. Por supuesto, para
hacerlo es necesario trepanar el hueso frontal justo sobre la glabela. Por favor, no lo haga. No te preocupes, lo he esterilizado. Sistema hidropónico. Estamos muriendo. El aire está envenenado, pero todavía hay tiempo. Su enzima funcionará así. Solo necesita nitrógeno líquido. ¡Sálvanos! Tenía razón. La calidad del aire cae en toda la nave. Algo está envenenando el oxígeno en el sistema hidropónico. Si nos quedamos sin aire... Dijo que podíamos arreglarlo. Vino en busca de nitrógeno líquido. Quedará algo en el laboratorio criogénico. Vale, no tenemos otra opción. Te despejaré el camino hasta el laboratorio. Protocolos de puerta reiniciados. Gracias por la espera. Control de seguridad. Márchate, intentaré encerrarlo.
Mercer bombeó el gas desde el sistema hidropónico. Si la calidad del aire ha bajado tanto... Necesito una ruta más rápida hasta el laboratorio criogénico. Abriré la otra puerta desde el laboratorio químico. Llegarás directamente.